La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Coordinación de Infancia y Adolescencia, en articulación con Salud Pública y la Policía Nacional, llegaron al CDI Retoños del Futuro, ubicado en el barrio El Llano de Chávez, con la brújula 24 y ruta 25 dirigida a la comunidad infantil del municipio. Donde cada parada hablaba de un tema en especial. La primera parada era Vive Sano, Vive Feliz, que buscaba a través de la implementación de hábitos de vida saludable y la alimentación consciente, establecer mejores modelos de alimentación para el crecimiento de nuestros niños. En la parada, protegiendo mis entornos, buscábamos que el hogar fuera un espacio, el hogar fuera un espacio protector, un espacio donde el niño pueda expresar sus emociones sin ningún tipo de miedos o depresiones, a través de diferentes juegos y a través de diferentes estrategias como el diálogo, la comunicación, valores como el respeto, el amor, el cariño y la paciencia también con nuestros niños, pues se quería fortalecer esto. La otra estación se llamaba Protégeme que soy frágil y buscaba fortalecer los vínculos afectivos, hablar un tema como el tema de la protección a la primera infancia, a la prevención del abuso sexual, de los diferentes tipos de violencia. En otra estación se llama Expresarte y lo que buscaba que los vínculos afectivos se fortalecieran entre padre e hijos. Entonces se buscaba que los hijos pintaran a los papás con la intención de que ese vínculo afectivo se fortaleciera. Y la última parada, que es el juego, hubo un circuito para el tema de la movilidad, de la motricidad fina y gruesa se fortaleciera. Es fundamental destacar que estas acciones no se realizaron únicamente al CDI Retoños del Futuro, sino que se ha intervenido en todos los hogares y los centros de desarrollo infantil del municipio, garantizando un alcance amplio y equitativo para beneficiar a toda la niñez.